Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Teon R, y como dice que el título, el peso pluma de los Porsche 911 es este limitadísimo restomod con 500 CV. Bueno, posee menos de una tonelada y su cifra de potencia, el Teon R suena a receta divertida y bueno, o a receta para un desastre si alguien no lo maneja con cuidado. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, las fabulosas reinterpretaciones del Porsche 911 de la generación 964 parece no tener un final. Y bueno, el último viene de la mano de la empresa Teon Design. Los especialistas domiciliados en Oxfordshire, quienes ya presentaron su obra más hardcore sobre este coche clásico refrigerado por aire. Y bueno, bajo el nombre de Teon R, este restomod tiene como peso menos de una tonelada y tiene como potencia 500 CV de su motor boxer de 4 litros, prometiendo unas prestaciones bastante cercanas a la de los últimos coches de Zuffenhausen. Y bueno, desde el equipo de la marca Teon Design dicen que este nuevo coche refleja la experiencia técnica que acumularon luego del desarrollo de sus dos anteriores creaciones con la base de la versión 964. Y bueno, se trata de un vehículo enfocado a la ruta que, según ellos mismos, toma como inspiración el 911 ST y el GT3 RS 4 litros 997. Y bueno, ciertamente se autoimpusieron un listón bastante elevado. Y bueno, el proceso empieza desarmando este coche, el coche donante, hasta el chasis, antes de añadir nuevas solduras de costura con el propósito de incrementar la rigidez. Y bueno, las cunas hechas con carbono se unen al chasis en los dos extremos como refuerzo, las cuales tienen como peso unos 4 kilos por pieza. Y bueno, con la ayuda de un suministrador de componentes que trabaja en la Fórmula 1, el Teon R también recibe una carrocería totalmente nueva con fibra de carbono. Y bueno, las lunas se reemplazan por la más fina del 911 RC, mientras que el splitter frontal, el difusor posterior y el alerón con forma de cola de ballena, todo ello también hecho con fibra de carbono, añaden apoyo aerodinámico a la ecuación. Y bueno, con el propósito de aprovechar al máximo la ventaja de una estructura tan ligera, Teon Design monta la variante más estridente de su motor boxer de 4 litros de 6 cilindros refrigerados por aire. Bueno, este bloque porta la habitual configuración con dobles árboles de levas en cabeza y 4 válvulas por cilindro, respirando mediante la admisión del 997 RS. Y bueno, unido al tubo de escape central en Inconel, este coche debería deleitar a cualquiera con una buena sinfonía en la línea roja de su cuenta vueltas por encima de 9000 revoluciones por minuto. Y bueno, eso sí, llegar hasta aquí con frecuencia podría ser costoso, porque este motor tiene como potencia 500 CV y como par tiene 400 Nm. Y bueno, no suena monstruoso en números, pero es que este automóvil, este coche, posee varias decenas de kilos menos que un Mazda MX-5 nuevo. Y bueno, la potencia llega hasta las ruedas posteriores a través de una caja de transmisión manual con 6 marchas, con diferencial WaveTrack de deslizamiento limitado LSD. Teon anuncia que este R tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3 segundos, y tiene como velocidad máxima 600, o sea, y tiene como aceleración de 0 a 600, a 161 km por hora tan solo 6,5 segundos. Y bueno, pero el auténtico secreto de este modelo
es su suspensión desarrollada a medida en colaboración con Motion Control Suspension. Su configuración se inspira en la experiencia de esta última dentro de los programas de competición de la marca automotriz alemana Porsche y posee amortiguadores MCS 3W perfectamente adaptados a las cualidades de este vehículo. Y bueno, estos amortiguadores poseen, o sea, pueden ajustarse independientemente en compresión rápida y lenta, así como en expansión. Y bueno, un juego de depósito externo asegura que el sistema soporta los rigores de tanta potencia. Y bueno, al igual que todos aquellos restomod de 964 que todo el mundo adora, este prodigio de la ingeniería posee un precio y no es para nada económico. Y bueno, el Teon R-Design cuesta de partida algo más de 789.39 euros el cambio actual, y aquello no incluye el 600, o sea, 964 donante que se tiene que aportar, ni los costes de envío a su domicilio, ni los impuestos municipales. Bueno, dicho esto, solo se van a fabricar 42 unidades en total, por lo que las oportunidades para comprar uno son bastante limitadas. Bueno, por si fuera poco, la construcción de cada ejemplar toma unos 8 meses, así que no hay que esperarlo ver pronto dentro de un Cars and Coffee. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.